Desde la fundación de los primeros poblados pampeanos, sus habitantes crearon espacios de recreación. Los bailes, las romerías, las kermeses y los carnavales fueron prácticas habituales. Eran lugares para entretenerse, divertirse y también ámbitos donde la gente se relacionaba y estrechaba lazos comunitarios. Estos eventos tenían un carácter popular y abierto. Toda la comunidad participaba de ellos, mientras que los sectores acomodados realizaban sus propias reuniones, los llamados saraos, test danzantes y bailes sociales. Generalmente fueron los clubes, las escuelas y las asociaciones de inmigrantes los principales promotores de estas actividades. Bueno, mi nombre es Micaela, estudiante de Historia de la Universidad Nacional de La Pampa. Nos encontramos en la misma, en el Instituto de Estudiosos Históricos. Ella es Estela Cornelis, a quien le vamos a preguntar por los clubes y qué papel jugaron en la vida social territoriana. Bueno, los clubes desempeñaron un papel fundamental en la vida social territoriana. Los primeros clubes comenzaron a ser fundados a fines del siglo XIX, pero mayoritariamente durante las dos primeras décadas del siglo XX se fundaron varios clubes. Si uno, digamos, quiere contabilizar el número de clubes que surgieron, puede remitirse, por ejemplo, a la memoria del gobernador Evaristo Pérez Virasoro, que para el año 1935, en 38 localidades pampeanas, contabilizaba un número de 81 clubes. Y bueno, y 4 años más tarde, el gobernador Miguel Duval también solicita a los empleados de la policía que hagan un relevamiento de estas asociaciones, y el número había elevado a 120 aproximadamente. O sea que, digamos, tuvieron un papel fundamental en la vida social, en tanto instancias asociativas que fomentaban la recreación y la sociabilidad. La mayoría de los clubes surgieron bajo la fórmula club social y deportivo, es decir, que las actividades que realizaban estaban orientadas hacia la práctica de algún deporte. En general, el deporte por excelencia era el fútbol, y también actividades sociales como fiestas, bailes, ¿sí? ¿Y en todas las localidades se crearon estos clubes? Sí, en la mayoría de las localidades surgieron los clubes. Como ya te comenté, localidades que tenían un número de habitantes entre 300 y 500 habitantes como mínimo tenían o contaban con un club. Otras localidades que tenían un número mayor de habitantes, si nos remitimos nuevamente a la memoria del gobernador Evaristo Pérez Virasoro, por ejemplo, Santa Rosa, que en 1935 tenía aproximadamente 10.326 habitantes, tenía 8 clubes, y General Pico, por ejemplo, que tenía 9.700 habitantes aproximadamente, tenía 5 clubes. Es decir que, y bueno, y en localidades pequeñas también, ¿sí? A medida, digamos, que se fundaba el pueblo, iban surgiendo distintas asociaciones y entre ellas los clubes como una institución fundamental. Desde el inicio de la fundación de los pueblos, distintos grupos locales crearon estas instituciones. Estas asociaciones privadas, sin fines de lucro, articularon el tiempo libre y las pasiones de muchos pampeanos, así como el teatro, el cine o los bailes, el fútbol aglutinaba a la población. Los equipos de fútbol se trasladaban a pueblos vecinos o a clubes de las zonas rurales, generándose un lugar de encuentro y conformación identitaria relacionada con la pertenencia a determinado pueblo o región. Pero no solo era un ámbito donde afloraba la rivalidad deportiva, también la política cruzaba a estas organizaciones. Además de la recreación, ¿qué otras funciones tuvieron estas instituciones? Bueno, además de las actividades vinculadas a la recreación, que tenían que ver con la práctica de deportes y con los bailes o actividades sociales, los clubes desempeñaron un papel importante en actividades solidarias también, porque muchas veces hacían eventos y recaudaban fondos para los niños pobres, por ejemplo. También facilitaban su campo de deporte para los colegios, que en general no tenían un espacio físico en donde los alumnos realizaran prácticas de educación física, y entonces, bueno, los clubes en este sentido facilitaban sus campos de deporte para la práctica de educación física. Y otras dos funciones muy importantes que desempeñaron los clubes también tienen que ver con, por un lado, la difusión de las ideas, ¿sí? Y contribuir
al aspecto cultural de los habitantes del territorio. ¿Por qué? Porque la mayoría de los clubes tenían sus propias bibliotecas. Entonces, en esas bibliotecas contribuyeron a la difusión de las ideas por medio de libros, por medio de conferencias que se brindaban. Y en cuanto al aspecto cultural, vinculado sobre todo, digamos, a la práctica de teatro, porque varios de estos clubes también poseían sus cuadros filodramáticos, de manera tal que realizaban obras de teatro. Y otra digamos, función a destacar de los clubes es que en el ámbito de la sociedad territoriana, una sociedad con ciudadanía restringida, debido a que los habitantes de los territorios elegían a consejeros municipales en aquellas localidades que tenían más de 1,000 habitantes. Entonces, bueno, en ese contexto de ciudadanía restringida, los clubes se constituyeron en ámbitos de participación en la vida pública, ¿sí? Donde las personas podían ejercer, o si se quiere, fueron escuelas de ejercicio de tipo democrático. La mayoría de estas asociaciones poseían un salón destinado a eventos sociales en el que realizaban bailes, cenas, veladas. Los bailes y encuentros culturales permitían la interrelación entre las personas y el intercambio de ideas y generaban, además, espacios de participación no solo para los socios del club, sino también para todos los asistentes. Muchos de los bailes y festivales que se realizaban tenían un carácter social caritativo, ya que los ingresos obtenidos se donaban para los más necesitados o se repartía ropa y víveres para los más pobres. En los ámbitos rurales también surgieron varios clubes donde se desarrollaban actividades que promovieron la sociabilidad. El deporte, los bailes o las reuniones dominicales aglutinaban a los pobladores rurales durante su tiempo libre. Los bailes rurales fueron una costumbre habitual en buena parte del territorio pampeano hasta aproximadamente los años 70. Estas reuniones permitían el intercambio amistoso entre vecinos y generaban un espacio para la diversión, vinculado en ocasiones a otras formas de entretenimiento como las carreras de caballos y los juegos de azar. En el campo, la recreación tenía otros aditamentos. Mi nombre es Constanza Casal, estudiante de abogacía, y hoy estamos en la sede de la Universidad Nacional de La Pampa, en Santa Rosa, con la doctora Paula Laguarda. Hola, Paula. Hola, ¿qué tal? Y le queríamos hacer una preguntita sobre las formas de recreación del campo durante las primeras décadas del siglo XX. ¿Cómo eran? Bueno, en el campo pampeano había diversas formas de recreación acotadas a las posibilidades de los habitantes de ese momento. Básicamente, las principales formas de recreación eran los bailes de campo, que solían tener lugar periódicamente en algún espacio acondicionado para tal fin, como podía ser un galpón destinado a las tareas rurales, que cuando llegaba el momento del baile se acondicionaba para esa actividad. También las escuelas rurales, a veces se aprovechaba el salón, el espacio para realizar bailes. Otras formas de entretenimiento eran las reuniones familiares que tenían lugar en las casas de familia en el campo, donde a menudo se reunían y se visitaban los vecinos más cercanos, que más cercano implicaba generalmente varias leguas, ¿no? En estas reuniones, bueno, se jugaba las cartas, se conversaba, se compartía una comida. Bueno, la música era muy importante en el campo pampeano. Los instrumentos musicales más habituales eran la guitarra, la mandolina y el acordeón. El acordeón
se pudo observar en todo el campo pampeano, en las diferentes regiones de La Pampa, siempre había un acordeón y era el instrumento que con mayor frecuencia se utilizaba para amenizar los bailes. Generalmente, bueno, cuando se trataba de yerras y señaladas, el que ponía la casa, el lugar, era el dueño del establecimiento rural. Pero bueno, todos los que participaban en algo contribuían. El piso era desde ya de tierra, entonces una cosa bastante graciosa es que cuando los bailarines empezaban a bailar se levantaba tierra, entonces había que hacer intervalos y regar el piso, apisonarlo y esperar un poco que se secara para que no se formara barro justamente. Entonces después de todo ese proceso sí volvía el baile, ¿no? No eran muchas las oportunidades de reunirse. Entonces un baile, además de permitir relacionarse con los vecinos, reencontrarse, a veces se acordaban negocios, ¿no? Intercambios, pero fundamentalmente servía para conocer pareja y afianzar las relaciones. Y es interesante porque en estos bailes se ponían en escena una serie de juegos muy ritualizados que tenían que ver justamente con la posibilidad de conocer pareja. Y otro espacio también que era muy, muy importante para la socialización eran los almacenes de ramos generales, que en una vasta zona, sobre todo bueno, en el oeste, fueron más comunes, cumplían un importante rol social para los intercambios comerciales desde ya, pero también para el abastecimiento y para encontrarse, para sociabilizar. Ahí eran habituales los juegos de cartas, las carreras cuadreras y distintas actividades que se generaban en estos ámbitos que, hay que decirlo, eran ámbitos de sociabilidad exclusivamente masculinos. Estas fiestas duraban varios días. La más importante fue la tradicional yerra y señalada. Esta actividad, que se realizaba una vez al año, implicaba tareas como marcar con hierro caliente, señalar con diversos cortes en las orejas y castrar al ganado. Los invitados colaboraban en estos quehaceres, que a su vez se convertían en una diversión, ya que los asistentes demostraban sus habilidades con el lazo o como domadores jineteando a los animales. A cambio de su trabajo y colaboración en esta faena, los invitados luego eran agasajados con un almuerzo criollo, que consistía en el típico asado. Tampoco podían faltar una serie de comidas tradicionales, como las empanadas o los pastelitos. Para continuar con la diversión se realizaban destrezas criollas como carreras hípicas, la sortija, la taba, el truco, el mus u otro juego con los naipes o las bochas. Por último, para cerrar la velada, se organizaba un baile. Las tareas rurales no hay un tiempo de trabajo y un tiempo de ocio, sino que justamente si uno tiene que salir a ordeñar, a alimentar a los animales, es todo el tiempo, no hay fines de semana y no están tan distinguidos, ¿no?, los tiempos para una cosa y para otra. Entonces, los tiempos de ocio dependían muchas veces de la estacionalidad de las tareas rurales, es decir, al finalizar la cosecha y en el intermedio hasta que había que sembrar de nuevo. Estos eran los espacios, los lugares más propicios. Justamente lo que te señalaba de las yerras y señaladas, bueno, allí también implicaba un rito de pasaje, bueno, donde había que realizar determinadas tareas con los animales, castrar, ¿no?, descolar los corderos, bueno, una serie, marcar el ganado, una serie de tareas que había que realizar, y también se aprovechaba ese espacio de encuentro entre bueno, los habitantes de la redonda, los vecinos que venían a ayudar, pero también había peones, golondrinas que a veces se juntaban para la cosecha, y se aprovechaba esta reunión de gente para justamente también celebrar y compartir otro tipo de actividades. Entonces así era como se organizaban ellos.
Sí, sí, digamos, no había una organización, que sí va a suceder luego cuando las fiestas empiecen a tener más lugar en el pueblo, que ya va a haber, bueno, una institución que se va a ocupar de eso, va a haber tareas asignadas, va a haber comisiones encargadas de festejos. Bueno, en el campo todo esto no sucede, se da de forma mucho más informal y permite justamente esto de vincularse con los vecinos y trasladarse, que la gente se trasladaba a caballo, en sulky, muchas veces caminando, capaz que, no sé, 20 lenguas para asistir a un baile, ¿no? El espacio rural era también un lugar adecuado para la realización de picnics, que reunían a varios vecinos, generalmente sectores de las zonas urbanas, para disfrutar del esparcimiento al aire libre y generalmente con músicos incluidos. Además, contribuían al enriquecimiento cultural, a la circulación de información, al esparcimiento y entretenimiento en los tiempos de ocio. Asociaciones de inmigrantes que surgieron en La Pampa desde fines del siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX, tuvieron como finalidad principal recrear las pautas culturales de sus países de origen. En ese proceso, organizaron un sinnúmero de actividades recreativas y sociales donde la identidad de cada grupo pretendió ser preservada. La propia dinámica social, cultural, económica y política hizo que adquirieran nuevos significados. Estas asociaciones, que según el Censo Nacional realizado en 1914 en el territorio nacional de La Pampa, eran 17, con un total de 1.423 asociados, desarrollaron una vida asociativa muy intensa, centrada en torno a las tareas de ayuda mutua, clubes, instituciones recreativas, hospitales, escuelas y órganos de prensa. Entre las fiestas organizadas por las asociaciones de inmigrantes, las más destacadas fueron las romerías españolas. Eran momentos para la diversión que acercaban a los habitantes del pueblo y zonas rurales cercanas. Mi nombre es Luz Medero, estudiante de la carrera del Profesorado de Geografía de la Universidad Nacional de La Pampa. Estoy acompañada por el señor Miguel Martín Herrero, ¿sí? Junto con su familia. Martín ha llegado a la Argentina y nos gustaría que nos comente sobre el recuerdo que tiene sobre las romerías españolas. Bueno, yo en ese tiempo prácticamente era bastante joven, pero era muy, muy, muy alegre porque venían en el tren las compañías y actuaban en el Prado Español. Así que generalmente eran tres noches. Y todo era baile, lógicamente españoles. Había lo que se llamaban los sorteos, eso que hacían para recolectar para las damas acá de Santa Rosa. Muy, muy, muy lindo. Cuando llegaba el tren a la mañana acá, generalmente de Buenos Aires, llegaba a las 10, las 11, salían a recorrer en ese tiempo, pueblo de Santa Rosa, porque no tendría más de 15, 20 mil habitantes, a recorrer las calles tocando la música, los gaiteros, y muy, muy, muy lindo, muy, muy interesante todo. Las asociaciones italianas, por su parte, también realizaban bailes,
festivales, concursos hípicos y diversas veladas. La más tradicional era la fiesta que efectuaban el 20 de septiembre, aniversario de la entrada de las tropas de Garibaldi a Roma, que se conmemoraba como la fecha más importante para esa colectividad. El 20 de septiembre se conmemoró siempre hasta, digamos, un impasse entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que no hubo conmemoraciones justamente porque Italia estuvo en los dos conflictos bélicos, así que no hubo celebraciones en esa fecha, por lo menos en la ciudad de Santa Rosa. Y a partir de que se crea la República, o sea, es que Italia se forma como monarquía y en el año 46 hay un plebiscito que va a pasar a ser República, la fecha del plebiscito ese es el 2 de junio, y a partir del 2 de junio del año 46, digamos, entre las dos fechas se optó por la del 2 de junio, justamente celebrando, digamos, la nueva organización política de la península italiana. Queríamos preguntarte también quiénes eran los que participaban en estas festividades. Generalmente era una manifestación en la calle, una manifestación pública en la calle, con una banda, digamos, los italianos, que es esta donde estamos nosotros, lo que hoy es el Club Italiano, también tenía su banda. Y bueno, se manifestaban justamente enfrente, digamos, en el frontispicio de la institución, y hacían una caminata por el centro de la ciudad, generalmente con una ofrenda floral al mástil de la bandera argentina, generalmente con alguna ofrenda al fundador de Santa Rosa también, pero eran, en general eran esta clase las festividades que se organizaban. La organización de las cenas bailes era y sigue siendo un evento que reunía a todos los vecinos para colaborar con los preparativos que se realizaban previamente. Fueron y son verdaderas instancias de unión de la comunidad para estimular liderazgos, poner en práctica distintos roles y ejercitar normas de convivencia. Antes de cada encuentro, cumplía un papel social muy significativo el trabajo que realizaban las personas encargadas de, por ejemplo, preparar las ensaladas y las tortas para el postre, acondicionar las bebidas, conseguir los premios en caso de que hubiera sorteos, adornar el salón, hacer el asado, buscar al amenizador de la noche y contratar a los músicos. Mi nombre es Mariana Fugner, soy estudiante del Profesorado de Historia de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa y estamos con un representante de la Sociedad de Alemanes de Rusia, Oscar Follmer. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué tal? Muy bien. Te queríamos preguntar en qué consistían las festividades que organizaba la colectividad a principios del siglo XX. Bueno, para nosotros, para nuestra colectividad, existían algunos momentos realmente importantes, algunos de ellos muy festivos y otros tal vez mucho más vinculados a una cuestión religiosa. Las fiestas más comunes eran por motivos de algún casamiento, por ejemplo, o por la finalización de alguna de las principales actividades económicas, como fundamentalmente la cosecha de trigo, que obviamente siempre era un motivo de festejo. Los cumpleaños, bueno, como te decía, los casamientos, los bautismos, y para cada una de esas fiestas se organizaban lo que nosotros llamábamos las romerías alemanas, o romerías en general, que, bueno, eran fiestas que en definitiva lo que más abundaba allí era la música, la danza, el baile interpretado por instrumentos típicos de nuestra música, como el acordeón a piano, la verdulera, en algunos casos la baralaica también, o alguna armónica. Y por supuesto que durante uno, dos o tres días que llegaba a durar estas fiestas, y siempre la infaltable presencia de las tortas alemanas, como el Ribilcuga, la torta 80 golpes, la selva negra, que también es de nuestro origen, la torta frita o el Starkrepel, el strudel, nunca faltaba. La más profana de las festividades, la que reunía todas las almas y atravesaba todas las clases sociales en cualquier lugar del territorio, fue el carnaval. En esos años, los vecinos tenían la costumbre de jugar con agua y disfrazarse para los corsos, que culminaban siempre con el tradicional baile. Tanto los días previos, con la diversión que generaba el jugar con agua, mojando y dejándose mojar,
como los días de corso con los más desopilantes disfraces, se convirtieron tempranamente en una distracción que propagaba el entusiasmo y la alegría en la población.